Mi nombre es Yamilén Moncada, les saludo de la Iglesia Metodista aquí en Quigualagua. Soy miembro de la Misión Metodista hace 19 años y 9 años sirviendo en el pastorado. Mi comunidad es una comunidad pequeña, rural, la cual cuenta con 85 familias, 500 habitantes. Estas personas se dedican al cultivo de maíz y de frijoles, para la cual sostiene a cada familia. Mi ministerio comenzó con la niñez, ayudando a los niños a través de un programa de becas, como también en la ayuda espiritual y sirviéndoles como ayuda en el aprendizaje. Aquellos que tienen un problema de aprendizaje, pues hemos dado tutoría. Una de nuestras dificultades, ¿verdad?, en esta comunidad es el acceso al agua. El agua es a través de un pozo, el cual ese pozo da cada 4 días a 85 familias por una hora. 2 años atrás, con el asunto de la pandemia, tuvimos que buscar otras alternativas, las cuales, pues, venimos a hacer grupos pequeños, los cuales, ¿verdad?, esos grupos son familiares, grupos de familia. Esos grupos los hemos formado con el propósito de formar discípulos y discípulas de Jesucristo para la transformación del mundo. Ha sido un programa en el cual nos ha venido a ayudar a sostener también mi ministerio en todo este tiempo de pandemia. Así que doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dan, el poder compartir con ustedes este tiempo, poder hablar un poco de mi iglesia, de mi ministerio, como también de mi comunidad. Así que les invito a venir a Honduras. Honduras, un país bonito, un país hermoso, y aquí les esperamos, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Dios les bendiga a todos.